toda la cristiandad respiró con alivio ante la victoria de la batalla de Lepanto. San Pío V, el Papa, atribuyó siempre esta victoria a la Santísima Virgen del Rosario. En Villarejo de Salvanés, un pueblo de nuestra diócesis de Alcalá de Henares, antigua diócesis complutense, se guarda como memoria un convento que Luis de Requesens, comendador mayor de Castilla y vicealmirante de la Armada en la Batalla de Lepanto, edificó para darle gracias al Señor por este acontecimiento y a la Santísima Virgen. Se lo pidió al Papa Pío V y a la vez le pidió que en el convento hubiera una imagen de Nuestra Señora a la que llamó la Virgen de la Victoria de Lepanto. Según la tradición, esta imagen llegó a Villarejo cedida por el Santo Padre, el Papa Pío V. Este es uno de los tesoros que guarda nuestra diócesis y con este motivo hemos pedido a la Penitenciaría Apostólica la concesión de un año jubilar mariano. Esta es una ocasión, queridos amigos, para volver el corazón a Dios, para acercarnos a Él de manos de la Santísima Virgen María, para esta batalla que tenemos que vivir cada uno de nosotros en el combate de la fe y que vive nuestro pueblo. Hoy las circunstancias han variado muchísimo, pero el combate continúa y necesitamos utilizar las armas mismas de Dios. Este año jubilar yo quiero que sea un año para promover el rezo del Santo Rosario, como hizo entonces toda la cristiandad. Que lo podamos rezar en familia, que lo podamos rezar diariamente en las parroquias, personalmente, en todas las realidades de comunidades y vida y eclesial de la diócesis, invitando a todos aquellos que quieran acercarse para también lucrarse con la indulgencia plenaria. El Santo Rosario es un monumento de oración. En él están comprendidos todos los elementos orantes. Y esta es una ocasión espléndida para que, viviendo como estamos viviendo en España, momentos difíciles para la fe, de nuevo, en comunión, todos unidos, con la Virgen María, rezando el Rosario para que se unan todos los corazones y podamos construir verdaderamente la civilización del amor. El espacio donde Dios sea verdaderamente glorificado como Señor de todas nuestras almas y donde unos con otros podamos vivir verdaderamente como hermanos. Que este jubileo, que será una ocasión para peregrinar a Villarejo Salvanés y también a la catedral y a las parroquias que en el mismo decreto hemos anunciado, sirva para que todos en la diócesis, viviendo la comunión, sacerdotes, fieles, religiosos y todo el pueblo santo, volviendo el corazón a María, desde ella sigamos a Jesucristo y Él nos ha de llevar a la gloria del cielo, nuestra meta, el fin último, lo que verdaderamente hemos de lograr con la gracia de Dios.